Bueno, el modelo de Wong. Haldane contempla que hay inhibición por sustrato. Wong contempla que hay inhibición. Por producto. Luego sí ya es propiamente un modelo aplicando a sistemas biológicos, no solamente enzimas, sino a seres vivos, literalmente células. ¿Por qué? Porque las enzimas, aunque se ven inhibidas por el producto, la inhibición es del tipo de constante de equilibrio. O sea, el producto no inhibe a una enzima más allá de lo que no inhibe la constante de equilibrio, al menos que el producto tenga propiedades físico-químicas medio feas, como un oxidante muy, muy, muy agresivo, un ácido muy corrosivo, un álcali muy fuerte, etcétera, etcétera. Salvo esos contados casos, realmente el producto no inhibe más allá de la constante de equilibrio en un sistema enzima-sustrato. Pero en un sistema biológico sí. Entonces, ¿qué es lo que contempla este Luong? Dice que si tengo aquí mu max, bueno, mu, tengo mu en horas a la menos 1 o en la escala que quieran, y aquí tengo a mu max, es el mu max, y aquí tengo en este eje producto, y el producto está en gramos por litro, el comportamiento que voy a obtener puede ser el siguiente. A 0 gramos de producto, voy a estar trabajando en condiciones de mu max, siempre y cuando tenga el sustrato y lo que quiera, ¿no? Pero conforme voy aumentando la concentración de producto, el producto va a hacer que la mu disminuya. Y esta disminución puede ser, digámoslo así, puede ser lineal. Y este valor exactamente cuando el crecimiento se va a cero porque el producto lo inhibió completamente, a esta se le llama KP, constante del producto. Entonces, en este caso, aquí se lo voy a remarcar para el modelo de Luong. KP es el valor en el cual el producto ha inhibido el crecimiento en su totalidad. O sea que cuando se alcanza ese valor de producto, ya no hay crecimiento, tan. Y bueno, entonces las unidades de KP pues también son las unidades del producto. Entonces, a ver, ingeniero, dígame, ¿cómo quedaría construida la ecuación si esta es una línea recta? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sería la ecuación? Mío es igual. Ok, mu es igual a mu max por P. Eso sería, sí, porque es m, que sería m, mu max sería la pendiente, ¿no? No, mu max es la ordenada. Mu max es la ordenada de origen. Exactamente. Esto es una pendiente negativa. Y el eje de las X es el eje de las P. Entonces, vamos a construirlo a partir de la ecuación base. Entonces tengo Y es igual a B menos MX. Hasta ahí están de acuerdo. Sí. Que se comporta con S. Entonces, ¿quién es Y? Y es mu. ¿Quién es la ordenada de origen? Mu max. Ah, ok. ¿Y quién es X? P. ¿Y quién sería la pendiente? Para ahí. Menos.
Bueno, vamos a dejarlo ahorita, vamos a dejarlo ahorita. Entonces, rearreglando esto, entonces queda mu max que multiplica a 1 menos p sobre kp. ¿Por qué así? Porque cuando el producto vale exactamente lo mismo que kp, esto vale 1. 1 menos 1, 0. Y entonces 0 por algo, pues 0. Ajá. Y si el producto vale 0, 0 entre algo, 0. 1 menos 0, 1. 1 por mi max, mi max. Ajá. Entonces, ya arreglando, entonces, ¿quién sería la pendiente? Pues sí, KP. No, ¿qué? Uno sobre KP. ¿Qué? ¿Qué? Uno sobre KP. Mi max entre KP. Ajá, la pendiente es por mi max. La mi max entre KP. Exactamente. Entonces, ya sustituyo esto aquí, queda exactamente esta, pero ya desde lo sabe. Ajá. Eso es si fuera una línea recta. Eso es si fuera una línea recta, nada más que resulta que no es una línea recta. Bueno, ¿a poco el bicho va a decir, 5 gramos me inhibo 5%? 10 gramos me inhibo 10%. Claro, claro, puede ser, el bicho sensa. Sí, bueno, eso sí, ¿eh? Sí, sensan y sensan muy bien, ¿eh? A veces los subestimamos demasiado los microorganismos y sensan más de lo que nuestros sensores electrónicos pueden hacer. Pero bueno, no, lo que pasa, bueno, la inhibición puede ser, bueno, se toma como base el modelo lineal, pero dice que esto va elevado a una constante R. A una constante R. Ahora, ¿qué pasaría si R es mayor a... Bueno, si R es igual a 1, si R es igual a 1, pues esto es una línea recta, ¿no? Esto es una línea recta. ¿Qué pasa si R es mayor a 1? ¿Cómo se va a comportar eso? Por ejemplo, que R valga 2. Que Y es igual a X cuadrada. ¿Quién es la gráfica de Y es igual a X cuadrada? Una parábola. ¿Para dónde abre? ¿Está? Arriba. Bueno, pero esta vez negativo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, el chiste es que si R vale más de 1, la inhibición es rápida. Esto es para valores mayores a R, de mayores a 1 de R. Y bota mi roca. Y si R vale menos de 1, significa que la inhibición tarda un poco en presentarse. Bueno, aquí estoy, me estoy moviendo cerca de mi max, me voy despegando y llega un momento en el que ya no. Bueno, vamos a hacerlo más dramático. Despego muy poco de mu max y de repente ya me inhibí completamente. Y esto es para R menor a 1. Es el comportamiento que tiene. Y obviamente en esto hay una gama de colores. No es lo mismo que esté inhibido así, a que esté inhibido con tantito producto y se inhibe más y luego se va así hasta que prácticamente ya esté en cero. Aunque inhiba muy poco. Casi pegado a la... Pero todos estos fenómenos se presentan cuando R, o sea, debajo de la recta es cuando R es mayor a 1 y arriba de la recta cuando R es mayor a 1. Pero algo sí debe de cumplirse, que cuando tengo una concentración igual a KP, el crecimiento debe de ser igual a 0. Cuando el producto vale exactamente KP, el crecimiento debe de valer 0. Ese es a grandes rasgos el modelo de Mohn. Si KP es igual al producto, al revés, si el producto es igual a KP, porque KP es una constante, el producto es variable. Entonces, pues como el producto es variable, pues puede valer KP. Puede valer 0, pero también puede valer KP, o cualquier otro valor que quieras. Pero esos son los extremos. Si el producto vale 0, mu es igual a mu max. Y si el producto vale KP, pues mu vale 0.
como los dos extremos del... La utilidad del modelo de Luong es que se puede mezclar con cualquier otro modelo. Entonces, con el modelo que más se le mezcla es con el de Haldane. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría la ecuación de Haldane-Luong? Sería entonces mu es igual a mu max por S sobre S más KS más S cuadrada sobre KSI sobre nada, por 1 menos P sobre KP, todo esto elevado a la R. Ese sería el modelo Haldane-Luong. Está chido, ¿no? Ya se ve más decente. Y entonces, aquí yo me atrevo a decir que entonces si mu es igual a eso, entonces se puede escribir más correctamente, en vez de escribir la mu a secas, sería mu en función del sustrato y del producto, porque ahí está en función del sustrato y del producto, entonces es más correcto escribirla así. Es igual mu max es igual a mu es igual a mu max. ¿La pueden combinar con qué les gusta? ¿Monod? Monod Haldane, no, ¿cuál Haldane? Monod Luong. Monod Luong. Entonces sería así: mu en función del sustrato y el producto es igual a mu max por S sobre S más KS por 1 menos P sobre KP. Todo esto elevado a la R. Ahí está. Y el que use y manden así varios modelos pueden trabajar. Tessier, Musser, Konak. Bueno, nada más hemos visto su, ¿verdad? Todavía no vemos Gomper. Todavía sí falta ver Gomper y Contois. Faltan ver esos.